Señor Jesucristo, postrados con humildad ante ti, venimos a presentarte nuestras necesidades, pero también y primero nuestra gratitud y nuestro amor. Mal podríamos pedir nuevos bienes si no hemos primero agradecido, celebrado y ofrecido lo que tú mismo nos has dado con tanta bondad a lo largo de nuestra vida. Y por eso, en primer lugar, Señor, te agradecemos la vida misma. Tú eres el Dios que llama a lo que no existe para que exista. Es tu palabra poderosa, movida por un incomprensible e incalculable amor, lo que ha hecho posible nuestra existencia. Tal vez no te lo hemos dicho muchas veces, hoy queremos decirlo. Gracias por habernos concedido existir. Gracias por la vida, Señor. Vida que proviene ante todo de ti, que eres el Dios vivo y vivificante. Más allá del deseo, más allá del anhelo, más allá de las circunstancias de un papá o de una mamá, eras tú quien quería que yo existiera. Y por eso mi existencia, en primer lugar, es debida a ti. Y mi existencia es deudora en primer lugar de ti. Y mi existencia, Señor, está llamada a encontrar su plenitud en ti. Porque de ti vengo. Las circunstancias particulares del embarazo, del nacimiento, de la primera infancia pueden hacerme olvidar ese hecho fundamental, que vengo de ti, que existo porque tú quisiste que yo existiera. Por eso también quiero decirte gracias. Quiero darte gracias por ese camino que ha recorrido mi vida durante estos años. Momento fundamental, día incomparable, aquel de mi bautismo. Gracias, Señor, por ese día. Gracias por el ministro, probablemente el sacerdote, puede haber sido también un diácono. Gracias por ese ministro que, vertiendo el agua viva sobre mi cabeza y pronunciando las palabras que enseña la iglesia, me apegó para siempre, me unió para siempre al misterio de tu Pascua, Jesús. Que si desde el principio de mi historia soy tuyo, ahora con el bautismo, con nuevo título te pertenezco. Dice el Evangelio según San Juan: estos no han nacido de deseo de varón, estos han nacido de Dios. Gracias, Señor, por ese día. Gracias porque ese día se volvió a escuchar en el cielo aquella palabra que se proclamó cuando tú mismo fuiste bautizado, Jesús: este es mi Hijo amado. Fundido en tu solo corazón, unido a ti, asido a ti, convertido en miembro de tu cuerpo, sabiendo y sintiendo que tu sangre palpita en mi sangre y tu espíritu me da vida, soy uno contigo. Y así, unido a ti, también vale para mí la frase del bautismo en que fuiste bautizado en el Jordán: este es mi Hijo amado. Así me bautizaste, Señor, porque bien enseña San Agustín:
Cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Más allá de aquel laico, diácono o sacerdote que me haya bautizado, eres tú, Jesús. Eras tú quien me estabas bautizando ese día. Y cada uno, por favor, recuerde el día de su bautismo. Tenga presente esa fecha y bendígala con amor. Gracias por ese día. Gracias, Señor, por esas palabras que fueron proclamadas en el corazón de Papá Dios. Este es mi Hijo amado. Gracias, Señor, porque miraste con ternura y con compasión mi débil historia. Gracias, Señor, porque me quisiste convertir en templo de tu mismo Espíritu. Gracias, Señor, porque ya en ese momento marcabas una ruta para mí. Tristemente, Señor, el ser humano es pecador y pronto uno se aleja de esa ruta de santidad, de inocencia y de pureza que tú marcas. Por eso quiero pedirte perdón, Señor, por los pecados de infancia. Muchas veces la vanidad, la superficialidad, la soberbia, la falta de caridad, la mentira. Aunque los niños, comparados con los mayores, suelen cometer pecados más pequeños, no debemos despreciar la gravedad de esos pecados, porque son ya torceduras en el camino que Dios quiso siempre recto. Pero además de los pecados propios, están también las necesidades, las carencias, las ignorancias, los errores, incluso la maldad de otros, cosas que cayeron sobre mí. Por eso, Señor, en este momento quiero pedirte, destruye toda palabra, Señor, que fue dicha en contra de tu plan. Destruye, Señor, esas palabras de descalificación o de humillación. Destruye, Señor, el poder de esa palabra que en un momento de impaciencia quizás pronunció mi papá o mi mamá. Esa palabra dura, calificándome de incapaz o de inútil. Destruye el poder de esa palabra, Jesús. Planta la verdad de tu bendita sangre y de tu redención sobre mí, Señor. Destruye, Señor, esa palabra y haz que sea solamente tu palabra la que prevalezca en mi vida. Tal vez hay experiencias duras de esa infancia, Señor, que necesitan recibir en este día el rocío, la lluvia de tu bendición. Por eso, Señor, yo quiero quitar todo obstáculo. Hermanos, este momento es importante. Imagínate que estás como en un campo y vas a quitar todo obstáculo, todo techo, todo parapeto, toda cubierta, todo paraguas, y vas a dejar caer sobre ti la lluvia de Dios. Vas a dejar caer sobre ti agua nueva, ríos de agua nueva, agua viva que te lave, que te limpie. Recibe en este momento esa abundancia y dile al Señor: lávame, lávame, Señor, lava, lava, y llévate todo lo que no es tuyo, Señor. Quita lo que no te pertenece, quita lo que te contradice. Las palabras de vulgaridad, las palabras de obscenidad, las palabras de descalificación. Lava y quita, Señor, y llévate lejos esas palabras. Llévalas, sácalas de mí, sácalas de mí. Solo quiero que sea tu palabra, sea solamente tu amor el que prevalezca en mí. Quiero también que quites, Señor, por tu misericordia, porque es grande tu poder. Quiero que quites aquellos momentos, sensaciones, experiencias, eventos que resultaron traumáticos. Un porcentaje preocupante, un porcentaje muy alto de niños y niñas han experimentado cosas absurdas y muy duras en su niñez. Porque no solamente existe el abuso verbal, también existe el abuso físico, con los golpes, con los castigos excesivos. Y en algunos casos se da también el abuso sexual, que produce todo tipo de descontrol, de incertidumbre, de desconcierto y de desorden. Porque el cuerpo purísimo de los niños, el cuerpo inocente de los niños, de las niñas, tiene que ser para Dios. Pero el enemigo es malo,
y ya se trate de lujuria o de otra mala pasión, se dan casos de abuso, también de abuso sexual, de violencia, de abuso físico. Señor, por eso necesitamos que poses sobre nosotros el bálsamo de tu consuelo. Derrama sobre nosotros el bálsamo de tu amor. Derrama sobre nosotros la lluvia de tu medicina, Señor. Trae sobre nosotros esa agua suave. Trae sobre nosotros esa agua viva. Haz que sintamos el consuelo. Y haz que sintamos la fuerza. Hay demasiadas personas traumatizadas por esos primeros años de su vida. Demasiadas personas. Como sacerdote que ha escuchado a muchos hombres y mujeres, siempre poniendo lo mejor de mí con mis limitaciones, yo les puedo decir el daño espantoso que esto supone para un niño, para una niña, especialmente el abuso sexual. Muchas personas, después de estas experiencias, que además suelen ser repetidas tristemente, quedan con pensamientos sucios, quedan encadenados a pensamientos obscenos, quedan encadenados a malas costumbres con su propio cuerpo, de verse, de tocarse o de juegos impuros con otros niños o niñas, y eso les marca profundamente. En el caso de los varones hay daños muy grandes, muy muy grandes. En algunos casos este es el comienzo de una fuerte tendencia homosexual que luego se va a convertir en una gran dificultad y que no tiene como solución que se le diga a ese hombre abusado: encuentra otro hombre. Lo que él necesita no es un hombre que sea pareja para él. Lo que necesita es la sanación profunda de esa experiencia de abuso que tuvo en su infancia. Y por lo menos en mi caso, en 25 años de sacerdocio, eso es lo que he encontrado. Esa es la historia de la realidad de muchos de estos hombres y también de algunas mujeres con inclinaciones parecidas. Señor, no atacamos a esas personas, no las humillamos, no las detestamos, las amamos en tu corazón. En tu corazón amamos a todos nuestros hermanos. En tu corazón, Jesús, aceptamos y amamos a todos nuestros hermanos. Pero precisamente porque los amamos en tu corazón, sabemos que el camino no es afianzar lo que empezó mal, sino sanarlo. El camino no es confirmar lo que empezó mal, sino sanarlo. El camino no es dar permiso o dar leyes para que siga lo que empezó mal, sino sanarlo. Y yo por eso, Señor, clamo tu abundante lluvia de amor, Señor. Haz caer, Señor, ese amor sobre aquellos que han pasado por experiencias de abuso. Abuso verbal, abuso físico, abuso sexual. Trae, Señor, esa fuerza de tu amor. Trae, Señor, esa fuerza de tu misericordia. Haz que ese niño asustado que ha sido abusado y que además del abuso recibe una amenaza: si dice algo lo mato, si dice algo su mamá no le va a creer. Así extorsionan a los niños y a las niñas, nadie le va a creer. Y esa niña se encierra en su terror y queda así asustada y traumatizada por años y años, a veces toda la vida. Y ese niño queda inseguro y queda muerto en vida. Ya no sabe quién es. Y su identidad sexual se destroza. Y luego viene un gobierno inicuo a decir simplemente: digamos que todo está bien y que cada uno siga su camino. No, no es eso lo que necesitan. Necesitan amor transformante. Necesitan amor de misericordia. Necesitan amor que les ayude a sanar lo que vivieron. Por eso, Jesús, yo te clamo. Trae, Señor, esa lluvia. Trae esa lluvia medicinal sobre estos corazones. Hay muchas niñas que están confundidas. Muchas, muchas niñas que están confundidas por la abundantísima propaganda de los medios de comunicación y que llegan a pensar que eso es normal y que incluso es caridad aceptar a las personas así. Por supuesto que los aceptamos, pero sabemos que necesitan sanar esas experiencias brutales. Brutales que tuvieron en su infancia. Y da la casualidad de que cuando empiezan a sanar esas experiencias brutales de infancia, empiezan a descubrir: no, yo no soy como yo pensaba que era. Yo no soy lesbiana.
Yo no soy homosexual. Algo pasó en mi vida, pero yo no soy así. Jesús, ¿cuán necesaria es esta bendición en esta hora? ¿Cuán necesario es que llegue ese amor a lo profundo de los corazones? Porque muchas chicas heterosexuales están confundidas con sus amigas y creen que incluso es amor aceptarlas así, pero las dejan así. Y resulta que la acogida y la aceptación solo tienen sentido si vamos a llamar también a esa persona para que sea sanada profundamente. Y da la casualidad de que al ser sanada profundamente, descubre: yo en realidad no soy ninguna lesbiana, yo no soy bisexual como yo decía. Si tienes caridad para con tus amigas, si caridad es lo que tienes para con tus amigas, entonces escúchame, caridad con tu amiga no es dejarla así. Caridad con tu amiga es encomendarla a Dios y llevarla suavemente, con respeto, con dignidad, llevarla donde puedes sanar esas heridas antiguas. Y tú verás cómo al sanarse esas heridas, esos vacíos, esos traumas, las personas llegan a conclusiones muy distintas. No me estaba haciendo ningún favor la persona que me decía que los derechos LGBT y esas cosas, no me estaba haciendo un favor, me estaba dejando con mi herida. Los que hablan de esos derechos están dejando a los niños y a las niñas con sus heridas. Nosotros somos tuyos, Cristo, nosotros somos de ti, Jesús. Y porque somos de ti, entendemos que así no es, así no es. Lo más importante es la sanación profunda. Escuchen, por favor, las muchachas que están aquí, los muchachos, porque sobre todo los jóvenes se nos están confundiendo mucho. Es demasiado el bombardeo de la propaganda. Llegan a creer que la tolerancia y la caridad es eso. No, Jesús, no, no, Señor, no. La verdadera caridad siempre pasa por lo que hemos dicho. Gotas de luz que hacen que yo reconozca mi necesidad. Llovizna de consuelo para sentirme bien recibido. Pero luego, lluvia, lluvia medicinal que me lava y que saca de mi vida todas esas experiencias. Y ahí es donde empiezo a descubrir mi verdadero ser. Mi verdadero ser. Y luego, ese aguacero fuerte, donde empiezo a descubrir mi verdadero nombre. Mi verdadero nombre. El nombre que tú me diste. Ahí es cuando la persona empieza a reconectar con su bautismo. Para mí lo más grande que podría pasar hoy, Cristo Jesús, para mí lo más hermoso que podría pasar hoy, Cristo Jesús, es que tú concedieras a estos hermanitos y hermanitas que volvieran a la experiencia de su bautismo, que pudieran sentir esa belleza, que pudieran sentir esa belleza. Yo estoy evocando en este momento el día de mi bautismo. No se me olvida, 13 de junio 1965, Iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Me llevan brazos Lida Ferrer, mi madrina. Espera junto al altar, perdón, junto al bautisterio, espera el padre Alberto María Madero. Es el día de mi bautismo. Y quiero hoy revivirlo, y quiero gozármelo, y quiero bendecirte, Jesús, porque cuando tú haces caer el aguacero, el verdadero aguacero que me devuelve el lenguaje, que me devuelve mi nombre, que me devuelve mi dignidad, ese día reconecto con mi bautismo. Yo me sé todos esos detalles de mi bautismo, el sacerdote, el lugar donde es, donde quedaba exactamente, donde queda, la iglesia, la hora, todo, todo lo sé. Soy feliz de reconocer eso. Y te invito a que te enamores de ese día y lo bendigas una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Gracias, Jesús. Trae, Señor, esa lluvia medicinal. Lava, lava, Señor. Lava, lava. Amigos, vayan pensando, amigos de este ministerio, ¿qué cantamos? Tal vez ese que dice, lávame con tu sangre. Hablemos de ese lavar, de esa lluvia, que el Señor saque, que el Señor saque. Yo siento tan cargada esta asamblea, tan cargados por sus deudas, por sus enfermedades, por sus problemas familiares, por problemas de pareja. Yo los siento tan cargaditos, mis hermanos. Suelten esas cargas en la presencia del Señor. Entrégale al Señor, entrégale al Señor y dile, llévate todo esto, Señor.
dile al Señor, quiero entregarte todo, Señor. Quiero entregarte todo, Jesús. Quiero que tú seas el dueño de todo, Señor. No quiero que seas simplemente un parche en mi vida. Jesús, tú no eres un parche en mi vida para que yo siga manejando, para que yo siga de chofer. No, yo no quiero seguir siendo el chofer, el piloto de mi vida. Yo no quiero que tú seas un parche y yo el piloto. Yo quiero que tú seas el piloto. Yo quiero que tú seas el capitán. Yo quiero que tú seas el capitán de mi vida. Yo quiero que tú me muestres cuál es mi verdadero destino, mi verdadero camino, mi verdadera meta. Yo quiero que tú me lo muestres, Señor. Yo quiero que tú me muestres cuál es mi verdadero camino. Y quiero que me pronuncies el nombre que está escondido en tu corazón. El nombre que pronunció Papá Dios el día en que las aguas del bautismo caían sobre mí. Pronuncia mi nombre, Señor. Pronuncia mi nombre, llámame por mi nombre. Haz tu obra preciosa en mí, Señor. Porque tú no haces basura, tú solo haces obras preciosas. Y cada uno de los aquí presentes es una obra preciosa, cada uno. Es una obra bendita, una obra maravillosa, una obra hermosa. Eso es lo que somos, cada uno. Y Dios quiere hacer una obra preciosa en cada uno de nosotros. Gócense, niños, niñas, mujeres, hombres, parejas, mayores, gocémonos en Jesucristo. Él quiere completar esa obra. No nos ha dejado solos, no nos ha dejado. Está con nosotros. Su corazón palpita de amor por nosotros. Lávanos, Señor. Lávanos, Señor, con esa abundancia. Lávanos, Señor, con ese poder. Lávanos, Señor, con esa fuerza. Lávanos, lávanos, Señor. Lávanos, Señor. Haz que seamos renovados. Día de lluvia es día de bautismo. Lávanos. Un aguacero, Señor, un aguacero de gracia sobre nosotros, Señor. Un aguacero de tu poder que nos lave y que nos devuelva el nombre y la dignidad a cada uno. Gracias, gracias, gracias. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve. Los ángeles danzaban de júbilo, danzaban de júbilo. Otra victoria del resucitado. Bravo, bravo. A ver quién le da un aplauso al día del bautismo. Bravo, bravo, bravo. Otro bautizado. Bien, bien por eso. Bravo, buena esa. Los ángeles se gozaron el día de tu bautismo. Los ángeles se gozaron. Volver a ser feliz es eso. Ese es el día feliz que luego tiene ecos otros días. ¿Te imaginas el gozo en el cielo cuando tú te confieses? ¿Te imaginas? Cristo dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se convierte. ¿Te imaginas el gozo que hay en el cielo? ¿Te imaginas? Es impresionante. ¿Te imaginas el gozo del cielo cuando comulgamos y crece el reinado de Cristo en nosotros? ¿Tú te imaginas el gozo en el cielo el día que fue ordenado este sacerdote? ¿Tú te imaginas el gozo que hubo en el cielo el día que Cristo comunicó su eterno sacerdocio a este hermano nuestro?
para la gloria de Cristo sacerdote en ese hermano y en este servidor. El aplauso a Jesús, el sacerdote. El gozo que hay en el cielo. Eso es volver a ser feliz. Eso es volver a ser feliz. Es volver a la raíz. Es volver al Señor. Vamos a volver a cantar Lávame con tu sangre. Pero ya sabes lo que significa volver a ser feliz. Es reconectar con esa vida. Lávame con tu sangre. Sana mis heridas, vuelve. Escucha mi voz y háblame. Renovar quiero mi entrega. Sentir ese amor primero. Decirte que te quiero y comenzar. Escúchame, díselo. También, Señor, esas otras cargas que vamos acumulando por el camino, porque no todo sucede en la infancia. Hay momentos duros en la juventud, desde el punto de vista laboral, dificultades, fracasos, exclusión, humillaciones, injusticias. Hay fracasos desde el punto de vista académico. No pude estudiar lo que yo quería, no pude estudiar donde yo quería. No sé lo que quiero estudiar, no sé qué quiero hacer de mi vida, no me va bien con el estudio, no me logro concentrar. Esas son dificultades también, esas también son. Hay dificultades afectivas, hay dificultades sexuales en muchas personas, precisamente por todo eso que viene incluso desde la infancia. Pero luego está esa parte afectiva que tanto, tanto necesariamente toca en nuestra vida. Esas primeras experiencias afectivas, muchas veces, es triste decirlo, pero es la realidad, muchas veces marcadas por la impureza, muchas veces marcadas por la curiosidad o por el egoísmo. Son muchos jóvenes hombres y mujeres que quedan lastimados por eso, por las infidelidades, por las impurezas. Ese sentir que la inocencia de la infancia se pierde de cualquier manera y con una persona que ni siquiera lo merece. Eso también marca profundamente. ¿Por qué no vamos a mencionar otro dolor muy terrible que tienen muchas personas? La separación de sus papás. Es de lo más traumático, nos enseñan los psicólogos, es de lo más traumático que muchas personas tienen. ¿Por qué? Porque la separación de los papás no es la pelea de dos adultos. El niño vive la separación de los papás como una pelea de una parte de él contra otra parte de él mismo. Porque no puede dejar de querer al papá, no puede dejar de querer a la mamá. Pero ese papá está destruyendo a la mamá, entonces yo amo a mi papá, pero lo odio porque destruye a mi mamá. Y yo amo a mi mamá, pero la odio porque destruye a mi papá. Y entonces el niño queda destruido él mismo, confundido él mismo. Y por esa experiencia han pasado demasiadas personas, demasiado duro. Por eso necesitamos otra vez necesitamos ese bálsamo de consuelo. ¿Cuántas personas han vivido estas cosas? Luego uno se acostumbra, luego uno levanta la cara, luego uno se hace el duro, luego uno desarrolla callo, pero por dentro sigue habiendo un niño que llora. Por eso los psicólogos están sacando esas terapias a veces muy cuestionables del niño, el niño interior, la niña interior. Yo le pongo un signo de interrogación a la manera como se hacen esas terapias, pero fíjate cuál es la base. ¿La base cuál es? La base es que muchas personas no han sanado las heridas de separación familiar, de destrucción familiar. No las han sanado. Simplemente le echaron tierra encima a eso y siguieron derecho. Desarrollaron callo y siguieron derecho, pero por dentro la infección sigue. La infección está. Jesús.
quiero pedirte que con gran misericordia pongas tu mano sobre esos pedacitos del corazón, esas zonas del corazón que están rotos, que están gritando, que están gritando. Una vez me decía una mujer: ¿sabe lo que quisiera, padre? Mire los grados de tensión que manejan unas personas. ¿Sabe lo que quisiera, padre? Lo que yo quisiera, padre, es taparme los oídos y salir gritando por las calles hasta quedarme ronca. Y le decía: ¿gritar qué? ¿Gritar qué? Y me dice: solo gritar, solo gritar, solo sacar adentro ese volcán de rabia, de absurdo, de odio que llevo por dentro. Jesús, llega a esos volcanes, llega a esos lugares. Si alguien hubiera sanado la herida que tenía Manuel Marulanda Vélez, después conocido como Tiro Fijo, nos hubiéramos ahorrado miles de secuestros, miles de atentados y dolor incalculable en miles y miles y miles de familias. Ese hombre llevaba por dentro un volcán de odio por lo que vio de niño, por lo que vio de joven. Jesús, yo te pido que pongas tu mano bendita sobre aquellos que tienen esa clase de dolores, esa clase de resentimientos. No esperemos, Señor, a que tengas que caer sobre Colombia con otro Manuel Marulanda, ni sobre ningún país, por supuesto. Esas heridas que no se curan luego estallan y botan la pus. Y esa fue la vida de Marulanda, botar pus. Ten misericordia de él y del mundo entero. A nadie condenamos, pero esa fue su vida. Y esa es la vida de la mayor parte de los paramilitares, de los guerrilleros. Es eso, botar pus, escupir el odio que llevan por dentro. ¿Qué tal, Señor? ¿Qué tal si en vez de eso que produce más dolor, qué tal si llegas tú primero, Jesús? Por eso te imploramos, llega tú primero, llega tú primero. Por eso te pedimos, llega tú primero, Señor, llega tú primero. Papás, ustedes saben lo que están viviendo sus hijos. Ustedes saben que algunos de sus hijos ya están traumatizados, ya están mal. Ustedes saben que algunas de sus hijas ya tienen problemas serios. Ustedes saben que algunos de sus hijos e hijas tienen problemas de abortos y de droga y cosas bien feas, bien duras. Este es el momento de clamar al Señor y decirle: llega tú primero. Llega primero a esa hija mía. No esperen ustedes a que esa hija haga otra barbaridad. No esperen a que le hagan otra barbaridad a esa hija o a ese hijo. Digan ustedes frente a Jesús: llega tú primero con tu bálsamo, con tu amor. Llega tú primero, Señor, a ese vecino mío que lo veo casi siempre drogado, tirado por ahí. Llega tú primero, Señor, a ese par de vecinas, ese par de muchachitas que ahora dicen que son novias. Y nosotros sabemos perfectamente que lo que hay son unas carencias brutales, pero esas mujeres no van a parar ahí, van a seguir haciéndose daño y seguramente difundiendo daño a otras personas con su ejemplo, con sus palabras o con lo que sea. Llega, Señor, llega tú primero a esos corazones, llega primero a esas personas. ¿Cuántos niños que han sido forzados a trabajar, a mendigar, están traumatizados, están heridos? Llega tú primero a esos niños, Jesús, porque si no, el día de mañana tendremos otros criminales, tendremos otros atracadores. Ellos se van a hacer un daño terrible y van a hacer un daño espantoso a muchos otros. Jesús, ¿quién puede parar esto? Jesús, ¿quién puede parar estas cadenas de odio? ¿Quién las puede parar? Solo tú, solo tú, solo tú, Jesús, solo tú puedes frenar. Solo tú puedes frenar la caravana de la muerte. Llevaban a enterrar en la ciudad de Naín a un niño, hijo único de su madre que era viuda. Y tú detuviste la caravana de la muerte. Tú puedes detener la caravana de la muerte. No más niños abortados, no más jóvenes drogados, no más gente confundida con voces que le retumban en la cabeza, confundidos en su identidad como hombres, como mujeres,
No más gente llena de resentimiento esperando solo que llegue la hora para desquitarse de la vida. El día que yo sea alcalde, robaré todo lo que pueda para desquitarme la vida. El día que yo sea diputado, ahí me voy a desquitar contra todos. ¿Qué tal que llegues tú primero? Jesús, llega tú primero. Jesús, llega tú primero. A ese joven abogado que se siente estúpido porque trata de ser honrado, llega tú primero a ese corazón que está confundido y que se siente un tonto porque todos roban y él no. Fortalécelo. Llega tú primero a esa muchacha que es profesional y que se encuentra dividida, no sabe qué hacer, quiere crecer en su desarrollo profesional, pero se da cuenta que ya tiene 3 hijos y que si ella sigue trabajando fuera de casa, esos hijos no van a crecer como debe ser. Y está enfrentando una decisión muy difícil. Ilumínala, porque cualquier camino que tome va a ser de mucho sacrificio. Y probablemente lo que tú quieres es lo que más le cuesta a ella. Ayúdala. Llega tú primero, Jesús. Llega tú primero, te pido, Señor. Aquellas parejas que están discutiendo, que ya encontraron la manera de herirse, que ya le saben el defecto al esposo o a la esposa, que ya saben qué echarle en cara, cómo insultarlo, cómo darle donde le duele. Jesús, no más, no más de ese odio, no más de eso, no más de eso. Pon tu mano crucificada, tu mano llagada. Que ellos puedan ver tu mano llagada para entender que tienen que detenerse, que no más eso, no más. No más, no más. Jesús, te necesitamos tanto, tanto, tanto. En un momento de silencio, hermanos, vamos a interceder. Piense usted cuáles son los problemas más serios de su familia. Piense quiénes son los que se están destruyendo y mordiendo y destrozando entre ustedes. Piense qué está pasando en su familia y clámele a Jesucristo vivo, clámele desde el fondo del corazón y dígale al Señor: te necesitamos en mi hogar, Señor. En ese hogar te necesitamos para no hacernos más daño. Llega tú primero, Jesús. Haz tu obra maravillosa, Jesús. Haz tu obra preciosa, Señor. Solo en ti está nuestra esperanza. Un momento de silencio, mis hermanos. Solo un momento de silencio para que le presentes al Señor esa necesidad que tienes, ese dolor que tienes. No estamos solos, no podemos ser egoístas. Hay que presentarle a Jesús todo lo que estamos viviendo, todo. Tengamos la certeza de que Jesús está y estará. Abre tu boca, dice el Salmo. Abre tu boca y yo la saciaré, dice el Señor. Él está y estará. Él está y estará. Y quiere estar. Él tiene sus delicias entre los hijos de los hombres, dice el libro de los Proverbios. Quiere estar con nosotros. No tiene asco de nosotros. No se cansa de nosotros. Jesús, gracias. Gracias, Jesús, gracias. A veces me gusta terminar estas oraciones con cantos que son como infantiles, pero que en el fondo atrapan muy bien el mensaje del Evangelio. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Tú tienes.
tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús, que te ama. Para cantar, tenemos un amigo que nos ama y nos vamos disponiendo para recibir la bendición que nos da el Padre Milton. Yo tengo un amigo.